Yo soy Mercedes Croz Sandoval, quizás ya ustedes me han visto aquí porque estoy a cargo de dar este pequeño curso de Historia Cultural de Cuba. Hoy tengo eh, el honor de presentar a una persona que ha sido amigo más o menos por los últimos 50 años, más o menos quiero decir porque hemos estado separados por las cuestiones de la vida, pero su mujer era una gran amiga mía. Ana María Van Aten, y nos conocimos en la Universidad de La Habana. Pero además, eh, y da la casualidad, que yo estaba buscando a alguien que supiera de arquitectura cubana, pero más que nada de los años 50. Eh, yo soy un arquitecto frustrado, no puedo ni pintar, ni me gusta mucho la aritmética. Pero en los años 50, eh, eh, en la Universidad de La Habana, en la Escuela de, de Arte, eh, la profesora que le he mencionado antes aquí porque tuvo un impacto enorme en mi vida eh, eh, se pasaba la vida entera hablando de los arquitectos famosos y cómo Cuba se había incorporado a ese movimiento que es un milagro verdad eh, y me acuerdo que yo leí un libro maravilloso que se llama cuando las catedrales eran blancas de Le Corbusier que hablaba del funcionalismo, que hablaba de las ciudades radiadas, etcétera, y eso tuvo un impacto increíble en Cuba. Porque estoy dando un curso de la historia de uno de los pueblos más curiosos que hay en el mundo y atrevido, porque es un pueblo que prácticamente en los años, en el siglo XX, se atreve a hacer una arquitectura moderna fantástica. Y a pesar de los pesares. Después nos cayó este, este individuo que lo que hace es ruina, pero bueno. Todo en la vida está temperado. Deja que nos toque el turno otra vez que vamos a construir. Y le voy a presentar a este gran amigo mío. Se llama Raúl Álvarez. Raúl Álvarez eh, en el exilio ha hecho maravillas de hoteles en todo lo que es Centroamérica. O sea que esta dictadura lo que ha hecho es privarnos a nosotros, los cubanos, del talento de un, de un buen arquitecto. Ha hecho un, hoteles en en Guatemala, que es maravilloso, en Antigua, en Atitlán, en la misma ciudad de Guatemala, en Costa Rica, en distintas partes de Hispanoamérica. En La Habana, antes de irse, que era eh, un hombre sumamente joven, perseguido como toda la gente de talento por el sistema, eh, eh, hizo una cervecería en el Cotorro. Eh, y también estaba a cargo de hacer el Teatro Nacional, que por fin fue una obra que no se pudo culminar. O sea, les estoy presentando lo, uno de los últimos arquitectos que dio Cuba, porque después de 50 lo único que se han hecho son ruinas y e imagino que no habrá un título de arquitecto de ruinas. Bailo lo no. hay, ¿no? yo lo desconozco, pero sí les voy a presentar a, a Raúl. Eh, quería decirte que... Yo estaba con una firma que hicimos hoteles no solamente en Centroamérica y Sudamérica, sino hicimos cuatro hoteles en Tunisia, África del Norte, hicimos un hotel en Londres y otro en Bermuda, además de otros eh, en distintas ciudades de los Estados Unidos. Pero básicamente la experiencia mía fue... Recién graduado de Rensselaer Polytechnic en Troy, New York, fui a La Habana y para hacer mi reválida. Y me encontré con una situación interesantísima donde los arquitectos no tenían amarres, no tenían. Eh, 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 ¿Cómo que decirte? Eh, dogmas que tenían que, que trabajar con ellos. Como si hubiéramos, le dado, le hubiéramos dado candela a los libros y a las cosas y estábamos empezando de nuevo. Fue una situación interesantísima, lo mismo trabajando con los pintores. Uh -huh. eh, eh, mi experiencia primera fue el Teatro Nacional de Cuba, donde... Tuve la suerte de comenzar con, con el diseño único de dos teatros back to back, es decir, uno contra el otro. Eh, eh, no hay otro eh, teatro en el mundo en este momento que tenga las condicionales que se diseñaron allí. Eh, tuve la suerte también de... Trabajar en un proyecto... Pero back to back porque tenían dos audiencias... Son, o, o dos audiencias distintas. Distintas, dos funciones distintas. Sí, básicamente eh, una obra de ópera o un concierto o un ballet es de grupo. Entonces había una capacidad de más de 2.000 personas. Sin embargo, eh, se hizo el otro teatro, un teatro experimental donde la última fila era hasta donde podía ver las lágrimas del artista en escena. Por eso nada más que cabían 175 personas. Claro. Pero estaban hechos a la perfección. Pudimos hacer un teatro que después se pudo terminar. Vas a ver una foto del de edificio ya terminado pero he tenido la suerte de estar en el lugar correcto en el momento preciso. Eso yo no sé por qué, pero eh, hemos hecho muchísimos edificios. Eh, yo tenía como socio a Henry Gutiérrez, que era eh, de los eh, Arquitectos Unidos. Primo mío, que cuando yo abro mi oficina en Tejadillo 57, en La Habana Vieja, él viene a formar parte de mi firma. Posteriormente creamos una firma con los, unos ingenieros. Sainz, Cancio y Martín, Álvarez y Gutiérrez, forman lo que se llamó SACMAC. SACMAC hizo obras en México, en Venezuela, en distintos lugares y éramos la firma más completa y más grande de toda Latinoamérica. Teníamos hasta aviones para tomar fotografía aérea y poder decir el alto de la caña en distintos lugares para que se cortara la caña correctamente. Antes eso era un individuo montado a caballo que hacía todas estas labores. Nosotros pudimos llevar eso a una cosa moderna completamente. Déjame saber qué es lo que tú tienes puesto ahí para, para el barroco, etc. Bueno, yo empe empezar, Yo soy una maestra. ¿okay? Eh, me gusta siempre tener la perspectiva cronológica. Ajá. Eh, crearles a los alumnos una especie de estructura donde a medida que adquieren más conocimiento sepan dónde ponerlo, en qué, en qué casilla ponerlo. Eh, yo estoy convencida, eso ahora ya se ha descubierto, que la, el cerebro es una computadora. Si tú lo tienes bien organizado y lo tienes bien programado, puedes adquirir todo tipo de conocimiento y ponerlo en su lugar adecuado. Ahora, como se enseña de una manera tan poco estructurada, la gente coge a veces indigestión de, de, de datos, pero bueno, ese no es el caso. Empecemos por el principio. Vamos a hablar de la arquitectura en Cuba. La arquitectura que es el arte del espacio, de los espacios interiores y exteriores, cómo se comunican. En Cuba, francamente, diferente de otros países de Hispanoamérica, no había arquitectura monumental cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Eh, eh, él estaba mencionando una cosa que discutimos antes de ayer. Verdad que el, la, los cubanos en los años 50 y mucho antes, a principios del siglo XX, los pintores desplegaron una libertad para crear y para experimentar increíble. Que no, por ejemplo, no, no, no se ve ese reflejado en el pintor, por ejemplo, mexicano, que es magnífico, sí. pero quizás sea porque los mexicanos tenían tradición sí. y estaban atados por esa tradición. Correcto. El cubano no, porque los aborígenes eh, cubanos ni pintaban, eh, algunos que otros dibujitos, y la arquitectura se limitaba al simple bohío, que fue bastante efectivo, porque duró hasta la época que yo estaba en Cuba, fue la residencia de los campesinos cubanos hasta nuestra sí. época. Eh, Raúl comentaba que el campesino cubano, o el aborigen, eso sí que no lo sé, le echaba ceniza al piso del bohío y eso lo jalizaba y le daba como una especie de patina. Como si fuera cemento. Como si sea. fuera cemento. Uh -huh. Lo hacía bastante resistente, mucho más limpio, Juan. Bueno. Uh -huh. Pero eso era la, la, el, el bohío y el caney, que tenía una forma un poquito distinta, pero básicamente eran de tablas de caña. Y, y de bueno de, 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 de caña también. Eso a pesar de la riqueza increíble que había de maderas en Cuba. Pero dividamos esto, este espacio en el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, XIX y XX, para más o menos ver el progreso de la actividad de arquitectónica en Cuba. Eh, eh, como todos sabemos, eh, los primeros tres siglos coloniales de Cuba fueron unos siglos donde no hubo mucho adelanto. A pesar de su tremenda posición geográfica y de su clima especial, eh, Cuba carecía prácticamente de población. Para empezar, eh, nunca hubo una gran población taína. Eso de que los españoles mataron a, a los taínos es una cosa un poquito exagerada. No habían tantos taínos porque acababan de llegar prácticamente. ¿verdad? y mmm, la población no creció grandemente. Eh, Cuba se vio azotada por unas guerras dinásticas que se empezaron en el siglo XV eh, y XVI y van a durar prácticamente tres siglos, como nueve guerras con Inglaterra. Entonces, ustedes van a ver que en el siglo XVI, que es el primer siglo, el siglo que Diego Velázquez funda las primeras siete villas, bueno, francamente, lo único que construye España, monumentales, son las fortalezas. ¿Verdad? Las fortalezas para proteger aquellos puertos que eran esenciales. Sobre todo, los dos puertos más importantes de Cuba, que era La Habana, que cambió de posición tres veces y por fin la situaron donde está situada ahora, a 90 millas de la corriente del Golfo. Es una posición increíble. Y después la de Santiago. Que está mirando hacia la parte sur, hacia el área del Panamá, etc. En La Habana se construyó, eh, tú puedes hablar de eso, la fortaleza de la Gran Fuerza. Sí. Eh, no sé si. Eh, la idea era poder proteger básicamente el puerto de La Habana. Eh, cuidando la entrada al puerto de La Habana estaba el castillo de la punta y el morro. Sin embargo, cuando los ingleses toman La Habana, no entraron por el frente, sino entraron más bien hacia el este por atrás y por eso pudieron conquistar a La Habana. El castillo de la fuerza es un tipo de típico. Eh, con su mot, que, que, con el agua para proteger su entrada y todas esas cosas. Bueno, el, 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 el morro se crea, como él dice, para defender y la punta. ¿no? Y también se creó en ese siglo XVI una cosa muy importante, la zanja, que era una especie de zanja real. canal que traía el agua de las almendares hasta el mismo centro de La Habana. Casi más nada, se creó un convento, el de San Francisco, que después lo tuvieron que reconstruir, un convento maravilloso ahí sí. en la, pegadito a la bahía. Y entramos en el siglo XVII, y el siglo XVII es, lo consideran los historiadores del arte que sigue el modelo más que nada prebarroco, o lo que ellos llamaron Mudéjar. Eh, como todos sabemos, el, el estilo Mudéjar. Es un estilo arquitectónico característico del sur de, Europa, de España. No sé si ustedes están conscientes de que el sur de España fue un angiaco de cultura durante siglos. Los árabes eh, conquistaron España en el siglo VII y estuvieron allí hasta el siglo uh, XV. Imagínense ustedes: los árabes, muchas veces cuando se conquistaban las tierras controladas por los árabes, se ponían los señores cristianos. Y a las personas árabes que se quedaban en el territorio cristiano, ahora cristiano, le decían mudéjar, los dejados atrás. ¿verdad? Se caracterizaba el arte en mudéjar más que nada por el uso de la teja, que se usó tanto en Cuba, el, el uso de la, ¿cómo se llama? de la yesería como ornamento, mosaico. el mosaico, sobre todo con esos azules y amarillos. Sí. Y a eso se le llamaba el arte mudéjar. Es un arte bastante movido eh, y es una mezcla de distintos estilos culturales. O sea que el experimento de Cuba, donde se van a crear tantas síntesis culturales, ya lo había experimentado la, la España del sur por más de 400-500 años, o sea, nosotros teníamos training para esto. El siglo XVII se va a distinguir por lo que le llamaban el prebarroco se van a, a crear a algunas iglesias que merecen la pena, como por ejemplo la de la Clarisa, sí. la de Santa Clara, mm -hmm. con un claustro sí. monumental, los techos con dos um, vertientes o sea, porque sí. son países tropicales, eso es una excepción de la cuestión mudéjar, que en el Mediterráneo los techos casi todos son Pero, planos, sí. entonces el, el, el uso, eh, una de las cosas más interesantes del arte cubano prebarroco, como le dicen, es la ebanistería. Cuba gozaba de tremendos um, eh, recursos naturales con maderas preciosas sí. y uno de los recursos, eh, se usó, esos recursos se hicieron para hacer el, los astilleros, ¿verdad? Sí. que fue una de las fuentes de riqueza de Cuba en el siglo XVI el cobre sí. eh, y el astillero, pero también en Cuba empezó a, a crearse una clase artesana experta en, más que nada, en evanistería, que van a ser responsables por todos esos retablos increíbles interiores que tienen los Correcto. conventos en Santiago, en toda la sí, isla, sí. y el, el de, de las clarizas. ¿Verdad? Ya está la arquitectura de fortificación, la religiosa, son las oficiales. como cuántas personas había en Cuba en el siglo XVII? Bueno, te vas a morir de la risa, alrededor de 30.000. Y entonces, ¿y en el siglo XVIII? A fines del siglo XVIII va a haber 170.000. mil. Y, 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 el, ¿Y el cambio ese tan drástico, a qué se debió? Bueno, esta es una pregunta que yo te la voy a contestar. Eh, desde el punto de vista sociológico, a nosotros nos enseñaron, eh, a ti y a mí, que somos esa generación, la última generación de la república, tú y yo somos los últimos sí. testigos de la República, tenemos que hablar de ella. Sí. más remedio, si no nadie la va a entender. Eh, sobre todo gente tan simpática y tolerante como tú y yo, vaya, tenemos que hacer propaganda, ¿verdad? Sí. No, nos toca. Eh, eh, déjame decirte. Eh, se creó la, el mito de que en Cuba había una gran población indígena y que habían sido asesinados por los españoles. Bueno. Yo no soy necesariamente hispanófila, aunque me eduqué en la Universidad de Madrid, pero eh, oye, lo justo es lo justo. Eh, los españoles, el panfilo de Narváez era una bestia y mató en matanza a nueve indios, pero nueve indios no acaban con una población. Eso es una matanza, vaya. Eh, eh, Los lo dictadores de Cuba hicieron mucho más daño que eso. Vamos a dejarlo verían. Pero bueno, eh, soy de la, del pensamiento que si permaneció en Cuba una población, más o menos estable. Cuba al principio es un es un es como un trampolín. La gente viene y se va para países más ricos. Se van para México, se van para el Perú, se van para acá. Y siempre hay una población flotante. De buenas a primeras, a La Habana la hacen en el sitio donde se unen toda la flota para evitar Exacto. los ataques de los, los corsarios y los piratas. Entonces eso lo sabemos. Todos estos ataques de corsarios y piratas tienen que haber eh, servido de, eh, en contra del estímulo de crear poblaciones. Oye, verás que crea las primeras siete villas y después, como arrastrando una condena, se van creando cuatro o cinco más. O sea que no había mucha gente que venía a sentarse en Cuba, ¿verdad? Eso es la primera, la primera razón. No era tan safe, no era tan rica. ¿verdad? Entonces, esta población eh, permanente, digamos, que está ahí, yo tengo la idea de que, de que tiene muchos eh, sustratos genéticos indígenas. Los indígenas no fueron exterminados de un día para otro, se mezclaron con los españoles y después con los negros, ¿verdad? Eso sucede en todas las situaciones donde un grupo es sometido por otro grupo que es o más apto o más saludable. De manera que eh, yo creo que es el, hay mucho de barriga indígena, ¿verdad? Y este estudio se está haciendo en Puerto Rico y se ha encontrado definitivamente, hay muchísimo DNI que demuestra. DNA. Y yo creo que si en Cuba se, se hubiera utilizado antes de la rebambaramba esta, ese estudio se hubiera hecho, por ejemplo, en Oriente, en Baracoa, que es de donde yo vengo, en Imias, toda esa parte de Guantánamo, en Sierra Cristal, oye, eh, pero siempre limitado. Porque la gente, cuando podía, se iba a, a tierras más ricas. Fíjate si esto es así: que cuando crece la población cubana, Cuba se hace en el siglo XIX. Nosotros todos somos nietos de gente que ya era en el siglo XIX. Porque a fines del siglo XVIII, si lo que hay es 170.000 habitantes en el censo que hizo De La Torre, eh, y después, cuando empieza la República, 100 años más tarde hay un millón y medio. ¿Y cómo fue eso? Cuba en el siglo XIX se convierte en un país de una inmigración increíble, voluntaria, porque los españoles empiezan ya a, a venir a Cuba, prefieren Cuba a, ir a, a otras partes de América que, ya no, que son independientes. ¿Verdad? Okay. Por un lado, llegan los franceses, oh, mi tatarabuela entre ellos. Huyendo de la revolución haitiana, sí. en grandes cantidades. A oriente los A oriente, treinta y pico mil. Después vinieron franceses de New Orleans. Sí. Cuando los Estados Unidos se apoderaron de New Orleans, los franceses vinieron para Cuba, muchos de ellos para hacer fuego. Bueno, imagínate tú, eh, eh, empiezan a llegar grupos de españoles que no habían venido eh, en un número significativo. Anteriormente, gran cantidad de norteños, o sea, vascos, vasco, catalanes, ¿sí? corriendo, asturianos, ¿sí? gallegos. gallegos sí. Toda esa gente empieza a llegar, por, por un lado, muchos de ellos de clase media. Ya no era el hombre solo, sin mujer, empieza no. a llegar con su mujer y sus hijos. Sí. Y entonces ocurre el milagro que es Cuba. Cuba es el siglo XIX. So, es eh, un país de inmigrantes. De inmigrantes que la convierte Castro en un país de inmigrantes. Oye, una habilidad increíble para la cosa dañina. Es verdad. Increíble. Un país de inmigrantes hasta el año 59. Y de buena primera a correr y liberar el perico, porque lo que llegó, como decían, que llega, ¿tú te acuerdas? Pues eso. Pues esa. Pero lo interesante en esto que estamos discutiendo, que es la cultura cubana. Es que en cuestiones de arquitectura no habían amarras tradicionales. Exacto. Como no lo habían en pintura. ¿Verdad? Como no lo hubo en literatura. Sí. O Entonces sea, el cubano se atreve, concho, a, 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 a innovaciones increíbles, el modernismo, no sé qué, no sé cuánto Es, increíble. es un milagro. Eh, es una efervescencia. Que yo encontré cuando, después de mis estudios aquí en los Estados Unidos, regreso a Cuba. Los pintores, los músicos y los arquitectos se encuentran en un elemento donde lo que había antes no es importante. Para los. Eh, para los uh, eh, arquitectos jóvenes, nos dimos cuenta que los elementos de la arquitectura colonial, eh, el patio, eh, eh, los pasillos, los medio arcos, no nos servían para cuando y estabas haciendo un edificio de 10 pisos. Eh, tenías, tenías materiales nuevos, tenías muchas cosas nuevas. Eh, yo pude vivir el momento en que recibíamos las revistas con las obras de Le Corbusier, eh, Me van the Road, eh, las obras brasileras uh -huh. con eh, las cosas del trópico que se podían llevar a Cuba. Era una cosa que eh, yo recuerdo que eh, trabajando con Henry Gutiérrez decimos: bueno, ¿y por qué tenemos que seguir por esta línea si tenemos todo este campo nuevo, interesante? Eh, y teníamos a los ingenieros estructurales como Cancio, Luis Sáenz, Villa, eh, que nos. Decían, ¿para qué tú quieres eh, 12 columnas si puedes resolverlo con cuatro columnas y dos muros? Eso fue una cosa interesantísima, donde eh, teníamos eh, una gran ayuda de ellos para poder crear, experimentar con una libertad extraordinaria y hacer lo que no se había hecho antes. También los clientes que eran personas ya eh, que estaban envueltos con, eh, con, eh, con, con el azúcar y el tabaco, y querían ser distintos, de manera que muchas de las, de las instrucciones que nos daban cuando se hacían estas casas, yo quiero mi casa distinta de la de todo el mundo, yo quiero que mi casa sea una expresión de mi personalidad. Y así vas a ver algunos ejemplos eh, de lo más interesante. Bueno, pues el barroco es el, 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 lo que distingue al siglo XVIII. Pero ya en el siglo XVII hay, hay una cosa muy interesante que tú acabas de hablar de ello: se deslindan ciertos patrones arquitectónicos que van a ser característicos de Cuba, y esa es la casa cubana. Le, hay que echarle las raíces para atrás prácticamente al periodo romano. Porque tienen uno cuando visita, por ejemplo, a Pompeya, yo no sé, sí. cómo, eh, se encuentra con que en Pompeya las paredes tienen unas cenefas sí. para evitar que esa parte se ensucie. Sí. ¿no? Sí. Y, y todas tenían las cenefas en Cuba. ¿no? Y esas en Cuba las tenían todas. Tenían un, pa, un patio más o menos central, ¿verdad? En, que es como un respiradero. Sí. en Cuba eso llegó a, a su punto culminante en el, en el patio central pues había balances como decimos los orientales o sillones sí. este, había unos pajaritos yo tengo en mi casa pajaritos sí, canarios sí, canarios sí, sus jaulitas entonces ahí te tomaba tu café eh, mi abuelo se daba el gusto de, de estar en cómo se llama en calzoncillo porque nadie lo estaba mirando mi padre, cuando llegó a los Estados Unidos, este país es de gente bruta, chicos. Tienen un patio que le cortan la hierba toda la semana para que el vecino no lo critique. Nosotros tenemos un patio que es de nosotros. Sí. Ahí los vecinos no se meten. Es privadamente. Privacidad completa. completa. Era el punto de reunión de la familia. Bueno, ese, ese eh, es era la esencia de la familia cubana. Bueno, pues... Tenía su zaguán, que por ahí entraban los sirvientes, el que traía el carbón, el que traía no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y eh, casi siempre tenía de un lado los, do los dormitorios sí. y los cubanos somos unos leones, oye. Ah, el baño, al final de la casa, ¿cómo íbamos por la noche al baño? Yo no me lo he imaginado todavía, estoy bromeando. Y al lado del baño, la cocina, pero ¿qué? no era muy funcional. Plomería. Por la la plomería. cuestión de plomería. Bueno, pues esa, ese tipo de plan tú lo vas a ver en el siglo XVIII, pero mucho más desarrollado. Y cuando ya tú lo estás mirando en los palacios que empiezan a surgir en el siglo XVIII en La Habana, ya la cosa es de Andorra. Y en el siglo XVIII está el barroco puramente triunfando en Cuba, aunque no es el barroco puro que tú has podido apreciar sí. en Quito o en Perú, bueno, elaborado o sí. en México. Cuba era pobre todavía. Y va a ser mucho menos elaborado, más sobrio. Más sobrio. Una cosa cubana sobria. Sí. sí. Es increíble. Y tú, como ejemplo vamos a tener más que nada la, la Catedral de La Habana. Muy pequeña comparada con otras catedrales, muy, muy armoniosa. Eh, se mueve, como es el estilo barroco, con dos torres de, de distinto tamaño, muchos nichos. Para crear todo ese juego de luces, perdón, la Catedral de Habana y de Ñapa alrededor de la, la, Catedral, la Catedral de una plaza sí. que le da un movimiento increíble. Bueno, el barroco, ustedes saben que es un estilo que surgió más bien en, con la contrarreforma religiosa y es característico de Europa y tiene un, una connotación negativa. Barroco era una perla que era deforme. Pero en realidad el barroco es un, es un estilo artístico de mucho movimiento. Le gustan los contrastes de las luces y en la oscuridad. En la pintura lo vemos, por ejemplo, en los pintores venecianos, en Tiziano, ¿verdad? Lo vemos también en los en, en, en Rembrandt. Pero en la arquitectura más que nada es de mucho movimiento. El uso de las fuentes, que los cubanos inmediatamente las cogimos como cosa nuestra y la pusimos dentro de la casa, ¿verdad? El cubano es más amante de, la, de su eh, casa doméstica que de las cuestiones cívicas, eso no hay pues es duda. Sí, es Nosotros le, le tiramos todo lo, lo, lo hierro a la casa, ¿verdad?, para vivir bien y cómodo. Y, en el, y eso se va a desarrollar en los palacios de La Habana, que son increíbles. Ha surgido una clase nueva, azucarera fuerte, la sacarocracia muy ligada a la, al municipio de La Habana a los regidores de La Habana son aristócratas que han comprado sus títulos muy bien comprados Cuba había 92 títulos nobiliarios eso no es no más que nosotros, a nosotros se le ocurre entonces el, el sé, que de Bayona, el de la reunión de Cuba es increíble, el de Jaruco el de Pinal del Río es increíble y esa nobleza Demostró, a pesar de todo, un buen gusto. Y crean los palacetes. Eh. Voy a hablar de ellos brevemente porque quiero darte el espacio a ti, a que te lucas con tu siglo XX. Pero oye, los palacetes que construyeron, los jarucos y esto y lo otro, eran de, de tres pisos. Abajo, almacenes. Oye, esto: almacenes, o, o, o cogían y se lo alquilaban a la gente para tiendecitas. Los caballos, con los coches. Un patio central con caballos y coches, un, un patio intermedio donde vivían los esclavos. Y arriba, la casa superior, la, donde había mármoles que habían comprado Dios sabrá dónde, una escalera central que venía desde la calle. Y, pero era una sociedad bastante integrada, porque estaba el hombre que era noble, con 18 criados. El criado vivía en el piso de abajo, y abajo lo que había era un, un mercado. Y todo eso integrado, que luego nos dio el gusto del, del urbanismo inglés, Dios me perdona, ahora voy a decir una barbaridad y este arquitecto me va a matar. Y empezaron los miramares y los demás, y entonces las casas nada más los eh, 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 lugares urbanos, que francamente no son los más divertidos del mundo. No, no. Porque tienes al vecino al lado que tiene la casa más o menos cuento, que cuesta lo mismo que tú, y los, los barrios integrados son más interesantes. Yo no lo digo por demagogia. No, no, sí, es verdad. Son más gente de es la... verdad. Porque te encuentras con la, la negrita que vende no sé qué cosa, la otra que media sata, la... eh, toda esa gente está metida en la misma sopa. Pero... Sí. Y ahí viene la, la famosa casa cubana. El mejor ejemplo del barroco posiblemente sea, como ya habíamos dicho, la Catedral de La Habana con su plaza, que es preciosa. Sí. ¿verdad? Y los otros edificios. Los otros, más que Después viene el siglo XX, y el siglo XX empieza con el neoclasicismo. El neoclasicismo, la palabra lo dice todo: es una especie de remembranza de los valores de la arquitectura clásica, que por supuesto son las griegas y las romanas. Un. Eh, edificio característico si quieres decir algo arquitectónico no, no, por ejemplo sí, sí, sí. es el templete el templete con unas columnas dóricas una pintura de chartrán adentro que es eh, un pequeño templo dórico que se erigió donde estaba la prima, donde se dio la primera misa en Cuba sí. después tenemos otros edificios y se van a distinguir porque van a, a coger la... El techo plano en vez de techo a dos aguas. Y en vez de la teja, se van a usar otro tipo de elementos para el, los pisos. O el uso, cuando es posible, de mármoles, etc. La línea horizontal, horizontal, ¿verdad? Y eso va a, a, a ser primordial durante parte del siglo XIX. El Palacio Aldama. Y también esas maravillosas columnas de La Habana. Sí, señor. Que a la Habana le dijeron la, la ciudad de la columna entre ellos Ale, alejo carpentier Ajá. y es verdad que eran eh, estos palacios lo hacían con unos portales los, los palacios privados con unos portales increíbles y esos portales se prestaban para 400 actividades sí señor sobre todo cuando llovía en el verano que el agua duraba 20 minutos y ahí estaba y las tiendas por ejemplo de, de la calle Reina eh, todos tenían sus portales afuera eh, y eh, cuando yo era joven eh, estaba ahí cuando llovía eh, que te quedaba 15 o 20 minutos y ya paró y ya podía seguir otra vez pues nos encontramos con que la, en la Habana lo que van a surgir más que nada van a ser esos palacetes con estas cuestiones lineales, una altura muy grande, que no se me ha olvidado el nombre, pero es así, eh, portales increíbles y columnas. Por eso es que le dicen a La Habana la ciudad de la columna. Sí. Dudablemente eh, es una de las ciudades más bella que hay en el mundo, eso yo, yo no tengo la menor duda. Eh, y empieza a surgir una, una clase media muy inter, interesante en Cuba. Siglo XIX es un siglo de grandes ideologías, la separatista, la reformista, la anexionista. Es un siglo donde Cuba amanece a la literatura, señores, con José María Heredia, por Dios, casi nada. Uh -huh. Y después coge, eh, eh, nace allí la Avellaneda, por favor, en medio de, de Camagüey. ¿Quién le pudo haber enseñado a esa muchacha nada? Y era un genio. Eh, 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 es un. Siglo de gran creatividad. Raúl y yo somos amigos porque los dos estamos enamorados de la idea de que Cuba es un milagro. Eh, yo creo que las cosas que se logró en Cuba en dos siglos no se han logrado en ningún lugar del mundo. Y no lo digo yo porque te chocha ni nada, no, no, no soy chocha, no, más, más analítica que yo, hay que ir a buscarla. Pero me doy cuenta que es un país que produce una pintura excelente, una arquitectura de salir corriendo. Eh, eh, Literatura magnífica. Sí, música. ¿Eh? Música, ¿eh? música sí, es verdad que dejamos a todo el mundo con la pata coja. Oíste, y todo esto en menos de dos siglos. Eh, y preguntándonos los ingredientes que hicieron posible este milagro, porque eh, eh, yo me paso la vida pensando en tonterías. Yo, yo no pienso en hacer dinero, sino en estas cosas. Y yo creo que fue un país maravilloso porque tanto los negros como los blancos buscaron un acercamiento. Yo, esa es mi opinión. La mulata se buscó y se consiguió. Ese fenómeno está ocurriendo en Brasil. Dios lo bendiga. Y da la casualidad que las razas más importantes de Brasil y en Cuba son parecidas. Sí. Los mediterráneos eh, portugueses y los españoles y después los nagos de Brasil que son los yoruba de Cuba, los lucumíes. Sí. Bueno, entonces vamos a dejar a Cuba en ese siglo XIX-XX. Sí, en, en ese siglo XIX-XX, dio un capablanca, uh -huh. genio del ajedrez. ¿De dónde surge? Eh, eh, músico, donde eh, crearon... Eh, Música que fue al resto del mundo. Eh, eh, y eh, pintores. Un Wilfredo Lam que llega a ser extraordinario. Y músicos tales como White. Lecuna. Un negro, un negro Ajá. cuya familia era de sí. clase media. Eh, otro negro brindis de sala, increíble, que sí, tocó a, a, le Violín. tocó a, a. Beethoven sí. su propia música. Y enseñaron de los negros porque es que en ningún lugar del mundo, que yo sepa, hay una clase negra media como la que produce Cuba en el siglo Exacto. Plácido. Plácido. Pero bueno, vamos a, a ponerte ahora de banquete para entrar en el siglo XX. A fines de... Eh, ya la monumentalidad está llenando a La Habana y La Habana se ha salido de sus muros. Ya con el siglo XIX, La Habana se tiene que ir de sus muros, se empieza a habitar en el cerro, donde hay una, una arquitectura eh, doméstica increíble. Eh, el vedado empieza también y ya estamos en los albores del siglo XX. Quizás de lo más interesante que hay a principios del siglo XX, y hay una arquitectura en Cuba notable, están más que nada los centros regionales. Yo quiero que tú hables de eso desde un punto de vista arquitectónico. Se, se abre con el centro gallego. El centro gallego. El, 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 después el centro asturiano. Sí. El centro, el, el casino español. Sí. Los gallegos, los eh, catalanes, los catalanes, australianos, y cada grupo de esos tiene una, eh, un, uh, un hospital, una clínica para atender a, a, a estos individuos. Es el, es, el, es, el, es, el, es el inicio de un sistema que se creó en Cuba donde... Se daba una pequeña cantidad mensual y cuando tú estabas enfermo no te costaba nada. Una cosa interesantísima. Esto se llamaba mutualistas. Mutualistas, sí. Y es interesante porque, como les señala, al principio no eran centros de salud, eran centros de recreo. Sí. Y con salones para, para jugar las cartas, para dar fiestas. Después se convirtieron en centros educacionales. Se daban clases de inglés. Oye, esto, los, los españoles enseñando en en Cuba. Es increíble, taquigrafía, mecanografía, cosas prácticas que nos daban, vaya, el sistema de bachillerato y eso. Más que nada secretaría, account, accounting, eh, contaduría. Y luego empezaron con unas pequeñas salones para dar servicio a, a, a enfermos ambulantes, o sea, personas que no necesitaban hospitalización. Ahí se daban vacunas. Eh, vaya a primeros auxilios y luego más tarde empezaron a crear las quintas las clínicas las famosas. gracias a estas mutualistas en Cuba, la población urbana estaba servida eh, desde el punto de vista médico prácticamente un 80 o 90% porque por un 4 eh, o 5 dólares al mes 4 sí. o 5 pesos al mes tú tenías los servicios de esos centros y... Eh, crearon un sistema de salud en Cuba alterno al, al ¿cómo se llama? al oficial, eh, el oficial tenía. Oficialito García, sí. tenía centros, ¿cómo se llama? Eh, municipales, sí. provinciales, eh, eh, y sobre todo tenía el gobierno el, la, el sistema de la casa de emergencia, que no se puede dudar que hicieron un tremendo servicio en Cuba en prevención, vacunas, prevención, etcétera, sí. etcétera. Pero eh, esta, esta mutualista, bueno, las mutualistas demostraron tener un gusto por, por la ostentación, por no decir sí, otra cosa. Sí. Ese centro gallego que era, creo que era neogótico, no me acuerdo, eh, tenía unas estatuas que eso era de, de Daguerito, vaya, preciosa. Eh, cuando se crea el centro gallego se siente una rivalidad increíble. Los asturianos querían hacer algo mejor porque ellos son, ya tú sabes, tienen la rivalidad con los gallegos. Los otros también. Y se forma el y corre-corre y la avenida del Prado se convierte en una avenida, en verdad, increíble. La avenida del Prado había sido diseñada, más que nada, para unir las dos puertas de la muralla de Cuba. Exacto. Se habían creado dos, una muralla alrededor de La Habana pero se encontraron en el siglo XVIII, que se tomó La Habana por los ingleses, las murallas no sirvieron de nada y empezaron a derrumbarla. Pero el Prado era un paseo de, de caleza, donde los vecinos de La Habana que tenían dinero iban de un lugar al otro, eh, los sábados y los domingos, etc. Pero ahí empiezan estas mutualistas a hacer estos palacios formidables. Estos es verdaderos palacios. Palacios, sí. Con mármoles que traían de Carrara, ya tú sabes. Tirando la casa por la ventana eh, y eh, embellecen al, al prado hasta hacerlo una avenida monumental, porque sí. lo es, eso no hay duda. Y sobre todo el centro gallego y el centro asturiano, asturiano. después el casino español también hicieron el centro, sí. de dependientes, centro de dependientes, que lo hicieron también los españoles, a, eh, que no era de una región, sino de todas. Los que eran dependientes, que eran la gente que, que vendían las telas en el comercio, no eran ninguno millonarios. Pero eh, embellecieron en, en, increíblemente. Enormemente, eh, eh, sí. Y la, la habana empieza a tener este sentido prácticamente de verdad mágico que tiene, que espero que podamos volver a, a recuperarnos ¿no? y, y a renovar. Y ese es el fin del siglo XIX y XX. En el eh, principio del siglo XX las casas, los palacios, ya no tenían tejas, tenían pretiles uh -huh. y los pisos eran de losas de barro y ahí es donde se tendía la ropa. La ropa que se lavaba se tendía arriba, ya no se tendía en los balcones, sino se tendía arriba. Para que no se viera desde la calle. Menos mal. Muy interesante. No sabía eso. Vas a ver eso porque ya en el siglo XX, en los años 50, se elimina el pretil. Ya no hay pretil. Ya el techo deja de ser una azotea donde eh, se tendía la ropa y, o se guardaban las cosas. Y tú vas a ver el cambio ese tan drástico con una influencia de Brasil y de Corbusier. ¿Y de Corbusier? Sí. Vas a ver, vas a ver la foto de los edificios que ya no hay pretil. Fue un, un cambio muy grande. Una cosa que olvidamos discutir fue que ya en el 19, en, no, o antes, 18. En Cuba había una eh, industria importante de herrería. Sí. Y que la herrería empieza a sustituir como ornamento al trabajo de la ebanistería sí. Y eso se ve sobre todo en la parte de la Habana Vieja, donde sí. se usa la herrería para proteger a un balcón del balcón sí. del vecino. Sí, sí, sí. Eh, para crear puertas y... Por, porque el hierro duraba mucho más mucho que más. la madera en el trópico Exacto. aunque fuera madera dura y eso va a ser una de las características del arte colonial cubano el, el, el uso extensivo del, de la reja. de la red que se siguió utilizando durante todo el periodo también de la república eh, yo soy mercedes cruz sandoval y soy la que estoy a cargo de dar este pequeño curso de historia cultural de Cuba. Mi invitado hoy ha sido Raúl Álvarez. La, en el la próximo episodio va a estar él también y va a estar hablando más que nada de la gran creatividad arquitectónica de Cuba en el siglo XX. Muchas gracias.